¡Papá! ¡Papá, ven a ver! ¡Todos los árboles están azules! ¿Ah? ¡Ven y mira! ¡No! ¿Qué está sucediendo, papá? Vamos a perder toda nuestra cosecha. Se quemarán los limones. ¿Qué haces, Marcelo? Ven a ayudarme. Prendamos fuego bajo los árboles para que no se quemen. Préndete, préndete. Y no te detengas, Marcelo. Hacerlo. La nieve apaga todo. Se acabó. Vamos a casa, Marcelo. Nunca lo haremos. ¿Y entonces, papá, la cosecha se perdió toda? Creo que sí. Lo perdimos todo. Mark Logan. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora... ya nada nos detiene aquí. Cúbrete o te enfermarás. Gracias. ¿Qué te parece ir a Norteamérica a plantar limoneros? ¿Norteamérica? ¿Lo que mamá quería? Sí, la tierra es muy fértil allá. Y sabes, en California tendremos sol todo el año. ¡Sí! ¡Vamos a ir a Norteamérica! ¡Vamos a ir a Norteamérica! ¡Nos vamos para Norteamérica! ¡Nos vamos para Norteamérica! ¡Sí! ¡Nos vamos para Norteamérica! ¡Nos vamos para Norteamérica! Oye, Marcelo, ¿recuerdas que tu tío Mario se fue para allá hace 2 años? ¡Nos vamos a reunir con el tío Mario! ¡Vamos a reunirnos con el tío Mario! ¡Sí! ¡Sí, que viva Norteamérica! ¿Y la ropa de mamá? Papá, ¿la llevaremos también? No, se la daré a la vecina. ¿Y crees que se los va a poner? Escucha, hijo. Si vamos a irnos de aquí... No podemos llevar todo, ¿es lo que quieres decir? Así es. Mira, semillas de nuestros limoneros. Verás los hermosos árboles que van a crecer allá. Ese es nuestro futuro. La maleta. Aquí. No importa, el barco sale en 1 hora. Bien, vamos. Duraznos, miren, duraznos. Tomen, lleven los duraznos. No hay nada mejor que mis duraznos. Están muy jugosos. Miren, ¿no son unas hermosas frutas? ¿Quién quiere mi pescado todo fresco de esta mañana? Damas y caballeros, observen, el ilustrísimo Dr. Helpert inventó para ustedes la milagrosa poción que cura el mareo. Pruébenla y nunca se arrepentirán.
Señor, yo quiero probar la loción Helper antimareo. ¡Claro! ¿Y tienes con qué pagar, pequeño? No tengo. ¡Cuando seas rico, vuelve! Marcelo, ¿qué haces? No hay tiempo que perder. Andando, jovencito. Mira ya, papá. ¿Ves esa cámara fotográfica? ¿Cómo es de grande? No es fotográfica, hijo. Eso es una cámara que graba imágenes que luego vemos en el cine. ¿En el cine? Uh-huh. Oye, papá, están filmando nuestro barco. ¡Nuestro barco estará en el cine! Sí. ¡Nos dirigimos a Nueva York! Tercera clase embarcando inmediatamente. Tercera clase embarcando. ¿Sus pasajes? Oye, tú, ¿a dónde vas? Es en tercera clase, abajo, en el otro puente. Pasajero siguiente. Es en tercera clase, abajo, en el otro puente. Marcelo, vamos. ¡Nos vemos en América! ¿Estás triste? No, Marcelo. Ven. De rápido. Permiso, perdón, permiso. Apresúrate, la película va a empezar. Marcelo, hijo, ¿dónde estás? Marcelo. Oh, chico, chico Hodge. Oh, permiso. ¡Marcelo! Parece que es de vaqueros. Espero no asustarme. Vaya. ¡Vuelva, pequeño ladrón! ¡Ya verás! ¡Quítate! Lo siento. ¡Mira lo que hiciste, tonto! ¿Y tú qué haces aquí? Estás donde los ricos, no en tercera clase. ¡Vuelve donde los pulgosos! Pero no es mi culpa, señor. Me perdí. Me voy. ¡Lárgate! Ven, ven, es pan de verdad. ¿Dónde estamos? Shh, adelante. Esta es mi casa. Hago una barricada para estar tranquilos. Te conozco, eres tú quien se escabullía en el muelle. Así es. Pero, entonces, ¿eso quiere decir que no pagaste nada? ¿Y que de golpe eres un pasajero clandestino? Lo entendiste. El truco, defenderse. Soy yo. Nadie lo sabe ni me conoce. Muy astuto el que me detenga. Es más tranquilo aquí. Mucho mejor que en el depósito donde estamos con mi padre. Por la noche los motores hacen ruido y la gente tose. Así es muy difícil poder dormir. Es muy duro. Ten, toma, cortesía de la casa. Yo, ¿qué pensaba? Que solo había pan duro en este barco. Entonces, ¿te gusta el pan de primera clase? Valió la pena que me correteara el cocinero, ¿no? ¡Hijo! Perdón. ¡Marcelo! ¿Dónde estás?
¿Tú escribiste todas esas cartas? Yo no sé escribir mucho, ¿sabes? Pero sé leer algo de italiano. No hay nada mejor para dormirse, te lo aseguro. A mí mi mamá siempre me leía historias por la noche y a veces la postal del tío Mario. ¿El tío Mario? Sí, es mi tío de América. Vamos a visitarlo. Es por eso que estamos en este barco. Papá y yo plantaremos limoneros. ¿Sabes dónde? En California. ¿Y en dónde queda eso? Pues, en todo caso, ya hace mucho sol. La verdad, vine fue para encontrar unos padres. Unos buenos que vivan en el campo, porque no me gusta la ciudad. Y que sean ricos, pero no muchos, solo lo necesario, porque así podrían comprarme lindos vestidos. ¿Vestidos? Pues claro, ¿eres ciego o qué? Mírame, soy niña. Ah, ¿y eso? Mi nombre es Antonia, ¿y el tuyo? ¡Sígame! Debe estar escondido aquí adentro. Mire, son los restos del pan que me robó. ¿Se cree en el hotel o qué? No debe estar muy lejos. ¡Pesa mucho! ¿Qué sucede? ¡Hay una urgencia! ¡Apresúrate! ¡Tenemos que ir! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Qué susto! ¡Nos salvamos! ¿Qué sucede? Ven, vamos a ver. ¡Marcelo! ¡Oye! ¿Dónde estás, hijo? ¡Contéstame! ¡Los motores se averiaron! ¿Cómo? ¡No lo comprendo! ¡Pronto! ¡Vamos rápido! ¡Aquí estoy! ¡Marcelo! ¡Pronto! ¡Marcelo! ¡Papá! Hace horas que te buscaba. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Ven! Mi padre es muy buen nadador, no puede ahogarse. Nuestras semillas se las voy a guardar. Tranquilícense, el buque no se deterioró mucho. ¿Y todos los que cayeron al mar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Y Mateo Persichino sí sobrevivió? ¿Y Luis Malián sigue aún con vida? ¿Y John Marshall? ¿Y Jan Van Haar? ¿Saben dónde está? ¿Está entre los heridos? ¿Y Paolo Loganicela? Calma. Les pido un poco de paciencia. Tratamos de establecer lo más rápido la lista de los desaparecidos. Pero quiero que busquen a mi padre. No pudo ahogarse. Sabe nadar, es muy bueno. Se les dará información llegando a Ellis Island.
irás a Ellis Island. Escuché decir que allá es horrible. Y además, de pronto pueda que te devuelvan a Italia. ¿Y tú qué sabes? Me dijeron que en América no quieren niños huérfanos. Y además los envían a los orfanatos. Y eso, créeme, es una verdadera pesadilla. Yo no soy huérfano, ¿entendiste? Voy a encontrar a mi padre. A lo mejor lo recogió. Un barco que va camino a Nueva York. Ven, sígueme. Nos esconderemos en la bodega. ¡No! ¡Marcelo! ¡Oye, regresa! ¡Ven! Pequeño, despierta. Estamos llegando. ¿Me escuchas? ¡De pie! ¿Qué? ¡Es ella! ¡La Estatua de la Libertad! ¡Ya estamos en América! ¡Vengan a ver! ¡Vengan todos! ¡Te amo, mi libertad! ¡Es hermosa! ¡Nunca había visto algo así! ¡Ella nos da la bienvenida! ¡Marcelo! ¿Viste, papá? Ya llegamos al nuevo mundo. Estoy segura que lo vas a encontrar. Los pasajeros de tercera clase, hagan una fila para el ferry. Tengo que irme para evitar los controles. ¿Entonces no quieres venir conmigo? No, debo averiguar si encontraron a mi padre. Entonces, buena suerte. Nos volveremos a ver. Ellis Island, todo el mundo abajo. Bueno, apresúrense un poco. En filas de A4, rápido. Señor. Por favor, por favor. Señor, mi papá cayó al mar durante el viaje y me dijeron que aquí... Más tarde, haz la fila como los demás. ¡Vamos! Ve al examen médico. Ven, pequeño. ¿Qué nos van a hacer? Revisan si no estamos enfermos. Si nos encuentran saludables, seremos americanos. ¿Y si no? Los ojos están bien, puede pasar. Siguiente. Sus ojos no están bien. ¡Vamos! ¡No tienen derecho! ¡Déjenme! ¡Siguiente! ¡Estoy enfermo! ¡Vine a trabajar! ¡Muévase! ¡Suéltenme! ¡Me están ¿Qué maltratando! Tiene? Tracoma, una enfermedad contagiosa. En América no se aceptan enfermos. ¡Siguiente! Estás bien. Siguiente. Vamos deprisa, muévase. Pasen por inmigración, ahora. Muy bien, señor, diríjase a la salida. ¿Soltero o casado? ¿Y? Por favor, señor, mi padre cayó del barco durante la tormenta. Debo encontrarlo. No me ocupo de las búsquedas. Quédate aquí y te entregaremos a una asociación que se encarga de los huérfanos. ¡Pero es que yo no soy huérfano! Está bien. Quiero que busquen a mi padre. ¿Cuál es tu nombre? Marcelo. Marcelo Loganicela. ¿Loga qué dices? Todo eso no es muy americano. Te vas a llamar Mark, como todo el mundo. Mark Logan. ¿Mark Logan? ¿Qué es esto? ¿Por qué me cambia mi nombre? Siguiente. Ven, pequeño. Vamos a buscar un sitio para dormir. ¿A dónde me lleva? ¡No soy huérfano! Vamos, sígueme y deja la rabieta. El apellido de mi padre es Loganicela. ¡Cálmate! ¡Déjeme! ¡No tienen derecho!
papá. Oh. ¡Ayúdame! Oh. ¡Marcelo! ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte. No creerás que te iba a dejar podrir aquí. ¿Qué harías sin mí, Marcelo? Oh, perdón. Mark Logan. ¿Ves que sé leer? Encantada, señor Mark Logan. Mucho gusto, señorita Antonia. Ya vuelvo. Apresúrate. Ten. ¿Y ahora dónde? Esta es la sorpresa. Entonces, ¿de verdad es Norteamérica? Mi padre se llama Paolo Loganicela. ¿Veamos? No tengo a nadie aquí con ese nombre. Lo siento. Pero, señor, no es posible. Seguramente lo rescataron cuando cayó al agua. Hace 3 meses que eso ocurrió. Si lo hubieran rescatado, ya lo sabríamos. Tal vez le cambiaron el nombre por John Smith como a mí. Aquí no hay nada registrado. Lo siento, pequeño. Pero yo, ¿cómo voy a hacer para encontrarlo? ¡Marcelo, oye! Marcelo, ¿estás bien? Sí. Ven, vamos a casa. ¿Sabes cómo aparecen los archivos? Tal vez mi papá entró clandestinamente a Norteamérica como tú. ¿Y entonces cómo vamos a hacer? No lo sé, pero sé que está vivo. Lo presiento, ¿entiendes? Estoy harto. ¡Ay, volvió un pedazo de pan! Necesitamos un trabajo. Así es como vamos a estar. Quiero salir. Gracias. Tengo mucha hambre. Ven, te ayudaré a calentarte. Oye, muéstrame la postal. De pronto, tu papá ni siquiera está aquí en Nueva York. Tal vez ya está en California. ¿Dices que puede estar allá con el tío Mario? Sí, ¿por qué no? Espera, te mostraré. ¿Y ahora de dónde te robaste eso? No se preocupe, señor. Voy a California, pero ni siquiera sé dónde es. Mira, esto es América. Estamos en Nueva York y California es aquí. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar para llegar hasta allá? En la estación decían que con el nuevo tren se puede atravesar América. En solo 4 días, pero cuesta. Eso no es problema, señorita. ¿Necesitas dinero? ¿Acaso crees que con tus cáscaras de nuez vamos a hacer una fortuna? Vamos a tener los bolsillos llenos, te lo aseguro. ¿Qué?
Créeme, esto sí que es un barco. He fabricado muchos en mis viajes por el mundo. Los he vendido en los cuatro rincones de la tierra. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué estás vestido de pobre? Pues para no generar envidias. Eres gracioso. Bueno, en ese caso te lo compro. Sí. ¡Vamos! ¡Oye, tú! ¿Qué les pasa? ¡Déjenme! ¡No tengo nada! ¡Ven aquí, italiano! ¡Danos tu dinero! ¡En serio! ¡No tengo nada! ¿Que no tienes nada? ¿Y qué es esto? ¡Es un mentiroso! ¡Ese dinero es mío! ¿Te burlas de nosotros? ¡Regrésamelo! ¡Yo me lo gané! ¿Y esa cosa que tienes ahí? ¿Qué tiene adentro? ¡Devuélveme eso enseguida! ¿Qué es? ¡Quita tus sucias manos! Si me buscan, muy bien, vamos a pelear. ¿Con cuál empiezo? ¡Vamos! ¡Rápido! Tengo muchas cosas que hacer. ¿Estás bromeando? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, no es nada! Solo queríamos probarte. Queríamos ver si sabías pelear para que te unas a nuestra pandilla. Para entrar a su pandilla tengo que pensarlo porque tengo otras propuestas. El dinero... Como quieras, si nos buscas, estamos por los lados de Alphabet Street. Muy bien. ¡Qué susto! Me salvé. Oye, Mark, aquí están tus periódicos de hoy. Véndelos todos y no lo olvides. Aún me debes un dólar de los últimos. Sí, es verdad. Llegaré en el Polinesia el 18 de octubre, lugar de encuentro en el Kissing Point, Ellis Island. Busco a David Abrahamovich. Llegó de Rusia en junio de 1912, familia Malkich. Busca a Amira. Llegó en agosto de 1910. Vendo carroza en buen estado. ¡Qué estupidez! Claro que sí, querida. Vendo cachorros pequinés, bonitos y limpios. ¿Cómo se vende elegantes esos dos? Oye, ¿me estás escuchando? Yo sé que definitivamente quieres encontrar unos padres, pero no sé si aquí es el sitio correcto. ¡Qué engreída! Solterón, mala suerte. No es fácil. ¿Crees que voy a lograr encontrar unos padres? Apuesto que en California los puedes encontrar. Hay de todo allá. Naranjos, limoneros, el sol y muchos padres también. Ya, no te burles. No me burlo. Estoy seguro que vas a encontrar los padres de tus sueños. No sé por qué estoy casi seguro. Si miento, voy al infierno. ¿Ah? ¿Qué es eso? Es mi estómago que hace ruido. Ven, vamos, tengo hambre. Te invito a la plaza. Reservé una mesa. ¡Tengan cuidado! Oye, mira allá. ¡Acérquense, acérquense! Ven. ¿Qué es esto amarillo? Bananas, señorita, que vienen directamente del África. Son bonitas, a un dólar la libra. Eso es un robo. ¿Son de oro o qué? ¿Sus cosas estas, cómo se llaman, bananas, vienen de África? ¡Oye, tú! ¡Deja eso en su sitio enseguida! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Atrápenlos! ¡Oigan! ¡Atrapen a ese niño! ¡Ladrones! ¡Ladrones!
Vamos hacia allá. ¿Qué es? Un cine, creo. ¿Has visto películas? No, nunca. Pero es más calmado aquí que en la calle. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos están disparando! Oh. ¡Arriba las manos! Oh, ¡me diste! ¡Al ataque! ¡Hola, vaquero! ¡Galopemos! ¡Galopa! ¡Vamos! Por lo visto, te gusta mucho el cine. Oiga, señor, usted pone muchos afiches. Los pegó por todos los cinemas. Y hay muchos, te lo puedo asegurar. ¿En todos los barrios de Nueva York? También en otras ciudades, no solo en Nueva York. ¿Ah, sí? ¿Quiere decir por toda América? Uh-huh. ¿Escuchaste eso, Antonia? Cines hay en todas partes, ¿te das cuenta? ¡Es increíble! ¡Cálmate, caballo! ¡So, so! ¿Lo ves? ¿Cuánta gente ve películas con muchos actores? ¡Viva Norteamérica! ¡El gran país del cine! ¡Claro! ¡Ya sé cómo voy a encontrar a mi papá! ¿Cómo? Es él el que me va a encontrar gracias al cine. ¡Claro! ¿Pero cómo? Voy a ser una estrella. Saldré tan grande en todos los afiches del cine, en todo el país, que mi padre tendrá que verme. ¿Una estrella nada más? ¿Crees que es tan fácil? Perdóname, pero me parece un plan estúpido. Hace una hora ni siquiera sabías lo que era el cine. ¡Es falso! Yo vi en Nápoles a un hombre que filmaba nuestro barco en el puerto y a bordo. En primera clase había una sala de cine, eso te lo puedo asegurar. Pues sí, pero tú nunca has actuado que yo sepa. ¿Qué importa? Creí que todo era posible en América. ¿No es lo que siempre me dices? Sí, sí. ¿Es aquí la agencia para los figurantes? Siéntate, y cuando sea tu turno te llamaremos. Vengo a inscribirme para actuar en las películas. Sí, claro, ya entendí. Helada, al estudio para la fotografía. ¡Ah! ¡Ah! Dime, chico, ¿cuánto mides? A decir verdad, no tengo idea. ¿Y cuánto pesas? Tampoco lo sé. Hola, buenos días. Soy Mark Logan. Llamo para un personaje en una película. Lo siento, aún no hay nada. Sí, ya sé lo que me va a decir. Llame después. Espere, parece que hay algo. Tendría que venir esta noche. Sí, la escucho. De estudiante. ¿De estudiante? Sí, de acuerdo. Ahí estaré. ¡Viva! ¡Voy a hacer cine! ¡Sí! ¡Voy a actuar en el cine! ¡En el cine! ¡Oh! ¡Voy a actuar en el cine! ¡Cine! ¿Cómo así que no parezco estudiante? No. Me pareces un Marcelo que no ha cambiado de camisa hace 10 días. Y ni te cuento del perfume de las medias. ¿Qué? ¡Exageras! Espera, tengo una idea. Mira bien este abrigo. ¿Qué le vas a hacer? ¿Era de tu papá? Eso lo sé muy bien, pero es la primera vez que la agencia llame. Después me propone un papel. Debo conseguirlo. Tienes razón. No todos los días te dan una oportunidad para salir en todas las pantallas del cine. ¿Y ahora qué te parece? Bueno, la verdad es... Espera, tal vez tengo la solución. ¿Qué haces?
¿No estás un poco loca? Ya está. Pensándolo bien, me parece que antes se veía mejor. Escúchame, Mark Logan. Habíamos dicho un estudiante, no un vagabundo. No puedes ir a filmar así. Estoy seguro que puedo hacer mejor que él el papel de estudiante. Esto no sirve. Lo que busco para mi película es un niño de la calle, no un estudiante normal. ¡Harto! ¡Estoy harto! ¡Ah! ¡Pero si ese! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Oh! ¡Oye! Pequeño, ¿te inscribiste en esta agencia? ¿Eres actor, verdad? Ya dejémoslo así. No tengo la ropa apropiada. Eres exactamente el personaje que busco. Necesito un vendedor de periódicos para mi película. ¡Oye! Vender periódicos en la calle es lo que hago, señora. Me llamo Elena O'Brien. Rodamos en 2 días en Broadway y la Quinta Avenida. Pagamos $1 por el día. ¿Te conviene? No soy muy exigente. Oiga, ¿puedo ir con mi amiga Antonia? Ella también vende periódicos. ¿Siempre obtienes todo lo que quieres? Gracias, señora. Muchas gracias. ¿Cámara? Los pequeños vagabundos, escena 8. ¡Acción! Esa es. La dejamos. Ven, Alfredo, voy a limpiarte la cara. Pobre. ¿Viste todo lo que le hicimos al policía? Niños malos, los voy a atrapar. El pequeño Mark Logan es muy cómico. Es increíble. ¡Oh! Pero qué deliciosa está esta torta de crema. Me encanta, me encanta. ¿Todavía tienes crema en la nariz? Y además tienes el ojo bien negro. Si llegas así donde tus nuevos padres, no tendrás suerte. Oye, Mark, si pasas por Hollywood, ven a verme. Estoy en el Hotel Hollywood. Es fácil de encontrar, no hay sino uno. ¿Dónde es Hollywood? Está en California, Mark. Ahí quedan todos los estudios de cine. ¿Ella dijo California? ¡Qué frío hace! Es tiempo de irnos a California. ¡Cállate! Que no nos vaya a ir el casero. Aún le debemos un mes de renta. Podemos perder el tren. ¡No me importa! Cobrar por hacerte dormir bajo los tejados no es honesto. Mira. ¿Sabes qué, Miss Libertad? Me voy para Hollywood, en California, y voy a poder actuar en las películas. Voy a ser una estrella del cine y voy a encontrar a mi padre. Y yo voy a encontrar unos padres. ¿Viste eso? Nos guiñó el ojo. ¿De veras? ¡Rápido! No lo podemos perder. ¡Está arrancando! ¡Rápido! ¡Espérame! ¡Ven, apresúrate! ¡Dame tu mano! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¿Qué es este desorden? ¡Sáquenlo!
¿Alguien puede atrapar a ese maldito Josefina, elefante? ¡Ven aquí, muñeca mía! ¡Josefina, ven aquí, mi pulguita! Bienvenidos a Hollywood. Vamos, Antonia. Tenemos que encontrar el cultivo. ¿Lo recuerdas? En donde trabaja el tío Mario. Entonces vas tú. Ah, no. ¿Por qué siempre yo? Bueno, voy yo. Shh. Ya. Tienes que llevarnos a un sitio. Ya no debemos estar lejos. Mira, ahí hay alguien. Disculpe, ¿Mario Loganicela trabaja aquí? Tenemos que averiguar un poco más lejos. Allá, mira, hay un señor que trabaja entre los naranjos. Buenos días, señor. ¿Conoce a Mario Loganicela? Estoy harto, Antonia. No sirve de nada. No encontraré nunca a mi papá. Cultivos hay por todas partes en este país. De todos modos, se acabó. ¿Qué? Un momento. ¿Te burlas de mí? No vamos a renunciar ahora que estamos en California. ¿Y yo? ¿Pensaste en mí? ¿Has pensado en mis futuros padres? No quería hacerte daño. Pero cuando veo el tamaño de este país, me digo que... ¡Basta! ¡Es suficiente! ¿Te acuerdas de Elena? Tienes que verla. Ella quería ayudarte. Seguramente puede darte trabajo en una película. Sí, yo lo sé. Pensé que podía tener mi nombre en los afiches. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que vivía en el Hotel Hollywood? Ese era el nombre, ¿verdad? Sí, ese es. Entonces lo que vamos a hacer, tú vas a ir a verla. Y yo devuelvo el caballo y no pasó nada. De acuerdo. Vas y entras donde estabas esta mañana y no dices nada. ¿Ah? ¿Pero qué esperas? ¡Vamos, avanza! ¡Testarudo! ¿Puedo ayudarla, señorita? ¡Hola! ¡Oye, ven aquí! No, no, tranquilo, señor. Yo lo traje, pero es que él no quiere entrar al establo. ¿Ah, sí? Entonces, de verdad, ¿que no le van a decir a la policía del caballo? ¿Sabes? Por aquí no todo el mundo habría sido tan honesto de devolvernos el caballo. ¿Terminaste de comer? Vamos a buscarte ropa. Ven, quiero mostrarte algo. Mira. ¡Qué hermoso es! ¿De quién es todo esto? De Juliana, nuestra hija. Tenía tu edad. Oh, vestidos. ¿Acaso su hija está de viaje? Sí, se fue muy lejos. ¿A dónde fue? Ella... ¿Puedo dormir en su cuarto? Buenos días. Bienvenidos al Hotel Hollywood, señores. ¿Ah? ¡Oye! ¿Qué haces aquí?
Señorita O'Brien, señor Cosco. Hola, Jeff. ¿Todavía trabajando? Espero mi relevo. Hay un niño que la busca desde ayer por la noche. No ha dejado de merodear al estilo pequeños vagabundos sin dinero, que cree que todo el mundo puede hacer cine. ¿Un pequeño vagabundo? ¿Quién podrá ser? ¿Mark? Mark, despierta. ¿Hace cuánto tiempo estás aquí? Toda la noche. No me dejaron entrar aunque les dije que usted me había citado. Me encargaré de ti. Te llevaré a tomar un buen desayuno, Mark. Pero no es Mark mi nombre, es Marcelo. ¿Ah? Marcelo Loganicela, como mi padre. Lo busco, cayó al mar durante una gran tormenta. Vinimos a California para reunirnos con mi tío, que nos escribió diciendo que trabajaba aquí en un cultivo. Mira, debíamos plantar estas semillas. Son de limoneros. No te preocupes, Marcelo. Haré todo lo que pueda por ti. Estarás bien. Estarás bien. Espera. Mírate. ¡Todo en casa! Ahora es tu turno. Vamos a empezar. Todo el mundo al set. No, perdón, lo siento. ¿No es usted Mark Logan por casualidad? Sí, pero ahora no tengo tiempo. Me están esperando en el set para grabar una escena. No le quitaré mucho tiempo. Es para un autógrafo. ¡Oh! Es la postal del tío Mario. Antonia, ¿eres tú? ¿Te gusta mi nueva imagen de niña? Ah, no te reconocí. ¿Qué le hiciste a tu cabello? Espera, ya vuelvo. No solo eso cambió. Él es mi amigo. ¡Oh! Marcelo, te presento a la señora y el señor Arlington. Son mis padres. ¿Recuerdas? Los que tenían que ser ricos, pero no mucho. Y que vivirían en el campo. Y regalarte vestidos. Mark Logan, al set. Lo siento, tengo que irme. ¿Nos vemos más tarde? Ve, mi estrella. Ve a grabar. El deber te llama. ¡Mario! 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 ¿Qué? ¡Mario, mira! Mira esto. Por fin encontré a Marcelo. Ahora cambió de nombre. Se llama Mark Logan. Y no lo vas a creer. Es el actor principal de una película de cine. ¿Lo reconoces? Tienes razón. Se parece mucho. Vi la película en la que actúa. Vaya. ¿Cómo ha crecido? En verdad es él, su figura, su forma de caminar, sus bromas. Es mi hijo, se parece tanto a su madre. No te imaginas la emoción que sentí. ¡Qué felicidad! Y ahora con ustedes les presento a la revelación del año, Mark Logan. Quiero agradecer de todo corazón a los que confiaron en mí, porque sin ellos yo no estaría aquí. Primero a Elena O'Brien, mi madrina en el cine. También a mi amiga Antonia, con quien llegué aquí a América. Y descubrí las salas de cine y escapamos de la policía. Y este premio me gustaría dedicárselo a mi madre, que se quedó en el cementerio de Pueblo, en Italia. Si me ves desde arriba, mamá, espero que estés orgullosa de mí. También se lo dedico a mi papá. Porque es para que me encuentre cuando me vean los afiches de las películas que hice. ¡Bravo! ¡Un autógrafo, por favor! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Mírame! ¡Marcelo! ¡Marcelo, quítense! ¡Mírame! ¡Déjame pasar! ¡Marcelo, me oyes! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Oiga! ¡Marcelo! Mark, mira.
¡Marcelo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Marcelo! Yo sabía que estabas vivo. Siempre lo supe. ¿Qué hiciste luego de la tormenta? ¿Cómo hiciste para salvarte? Un barco cubano me rescató. Hijo mío, estoy tan orgulloso de ti. Cuando vi tu película, la gente reía en la sala. ¿Aún recuerdas nuestro sueño al salir de casa? Claro que sí. Oh, ¿las conservas? Sí, siempre las guardé conmigo. Oh, hijo. Lo logramos, Marcelo. Lo que tu madre quería.